La ingeniería genética es la tecnología más sofisticada de aplicación de los recursos de la tecnología biológica mediante el empalme de genes, la selección de genes productores de sustancias o de estructuras o de comportamientos biológicos que se pueden modificar, digamos, a discreción. Disponemos de una nueva tecnología que es lo que hemos llamado ingeniería genética. La posibilidad de transferir genes a través de barreras biológicas para obtener nuevas variedades. Y como cualquier otra tecnología, creo que debe de dársele la oportunidad de probar sus bondades o no. Cada uno de los materiales transgénicos se ha mejorado para un fin determinado, pero no se ha visto, pues, el trasfondo que esto puede tener en toda la ¿cómo pudiéramos llamar? En todo el ecosistema, sobre todo porque es aspectos genéticos. Entonces vamos a tener individuos que no sabemos cómo van a ser cuando se van a cruzar. Yo creo que hay mucho potencial todavía que la naturaleza nos ha prodigado, que hemos dejado de ver por estar tan afanados en que tenga yo un maíz que si se lo come la plaga, se muere la plaga, porque ya tiene tal o cual compuesto en las hojas. Y bueno, realmente estamos en una situación difícil del medio ambiente y pudiéramos pensar, eso justifica que ya no usemos insecticidas, etc. Pero si eso nos va a llevar a algo peor, yo creo que no es justificable. Yo creo que esa tecnología debe de probarse. Es una tecnología viable para nuestro país, pero nuestro país es un país megadiverso y estamos introduciendo muchas veces, o tenemos la posibilidad de introducir genes que vienen de otros organismos, de una bacteria, de quizá de un tomate, inclusive pueden ser de un animal. Son cosas que no se dan en la naturaleza. Entonces tenemos la obligación de probar que nuestra tecnología idónea o que creemos idónea no cause riesgos a nuestra biodiversidad. Existen en varios cultivos genes que insertaron en esas plantas que provienen de bacterias y que le dan a las plantas la capacidad de resistir a los antibióticos. Aquí expertos han mencionado que esto puede implicar serios riesgos a la salud pública porque estos genes bien pueden pasar a la hora que uno consume estos productos transgénicos a las bacterias que habitan el cuerpo de nosotros, de los humanos, o al cuerpo o a las bacterias que están en los animales, en las vacas, en los pollos, en los puercos, y generar resistencia a antibióticos. Entonces, si hay bacterias que son patógenas, esto es, que causan enfermedades y desarrollan esta resistencia a antibióticos, no vamos a poderlas controlar en un momento dado, ¿no? Si adquieren esta capacidad.
lo más grave, ¿no? De que no sabemos de qué manera, sobre todo en maíz, que es una planta de polinización libre, que el aire es el que mueve el polen, no sabemos cómo va a... qué nos va a producir el que se cruce estos maíces con estos maíces transgénicos con los pigmentados, cuál va a ser el resultado. Bueno, yo no sé. Entonces, seguramente, pues es una alteración en todo el esquema o el patrimonio genético, porque pues han evolucionado de manera natural, con la intervención del hombre y el medio, ¿no? De alguna manera. Pero pues ahora tenemos algo artificioso que se le modificó ahí, que no sabemos cómo va a impactar. Hay una cuestión profunda de el impacto tan grande que pueden llegar a causar estos transgénicos una vez liberados en el medio ambiente hacia otras especies semejantes, y sobre todo en los sistemas de semillas criollas y tradicionales, en los lugares, los centros de origen de semillas, genes que han sido, que puedan llegar a estas otras semillas criollas de estos transgénicos, pueden causar efectos que todavía no sabemos y que en muy poco tiempo, sin dejar pasar el periodo necesario para su prueba en el largo plazo, han sido liberados sin ninguna responsabilidad desde mi punto de vista, pero sobre todo sin ninguna consideración para la opinión de muchos sectores de la sociedad que probablemente no estarían de acuerdo ni en estar sembrando ni en estar consumiendo este tipo de semillas. Y no se trata de estar en contra de los avances de la ciencia, sino de utilizarlos responsablemente y dar el tiempo que se requiere, apelar al principio en efecto precautorio, para que todos estos impactos no contribuyan a la destrucción que ya de por sí se está haciendo con todas las políticas neoliberales de nuestra agricultura y de nuestros agricultores. ¿Qué ha ocurrido en México? En México, a partir de que Greenpeace arranca con su campaña y otras organizaciones de productores empezaron a manifestar descontento a principios de este año, ha generado que se discuta más sobre el tema y también se ha logrado que Presidencia de la República se preocupe y hace poco se hizo el anuncio de la formación de dos comisiones, una comisión de expertos para revisar esto de los transgénicos y una comisión intersecretarial, esto es que participe Secretaría de Ambiente, de Salud y otras involucradas. Es un avance que se empiece a hablar de esto en México, pero falta muchísimo por hacer. Bueno, tenemos que impulsar, entre otras, una campaña de di no a las importaciones de alimentos chatarra y di no a los ojetes. Ejercer el poder que tenemos como ciudadanos, ejercer el poder que tenemos consumidores, proteger nuestra salud, proteger nuestro campo y proteger a nuestra naturaleza. El maíz nuestro es patrimonio cultural vivo de la humanidad y debemos protegerlo para las generaciones futuras. Sin maíz no hay país. Sin maíz no hay raíz.